En esta ocasión continuamos nuestro estudio sobre la disposición predominante con la que el pastor debe realizar la obra pastoral en la iglesia. Esta disposición es la que el Señor Jesucristo manifiesta al pastorear a sus ovejas. Debemos imitar el pastoreo del Señor Jesucristo porque es el patrón perfecto de cómo deben ser pastoreadas sus ovejas. Debemos imitar este pastoreo porque los apóstoles lo imitaron. La disposición predominante con la que debemos pastorear el rebaño del Señor Jesucristo consiste de 5 elementos esenciales. Hemos estudiado 2 de estos elementos. El primero es un corazón de siervo. El servicio del pastor debe revelar el corazón de siervo de Cristo hacia su pueblo. Corazón que el Señor reveló cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El segundo elemento esencial es un corazón compasivo. Dios nos llama a ministrar a nuestra gente con un corazón compasivo. Él nos llama a identificarnos con la condición, el dolor de nuestra gente, y que nosotros dejemos que esto conmueva nuestros corazones para que entonces le ministremos de una manera correcta y adecuada. Otro elemento esencial de la disposición con la que el pastor debe pastorear a sus ovejas es la de un espíritu manso y sereno. Debemos ministrar y pastorear a nuestras ovejas con un corazón de siervo, con un corazón compasivo y con un espíritu manso y tierno. Jesucristo trata a sus ovejas con mansedumbre y ternura. Pablo menciona estas gracias del Señor en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Él allí dice: yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Jesús habla de su mansedumbre cuando invitó a los pecadores a venir a Él para que recibieran perdón, alivio y descanso para sus almas. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cómo anima el Señor a los pecadores a venir a Él? Revelando la mansedumbre y la humildad de su corazón. Los pecadores que vienen a Jesús quebrantados por sus pecados, arrepentidos, confiando en Él, que quieren servirle y obedecerle, encontrarán que Jesús es manso y humilde de corazón. Pablo rogó a los discípulos por la mansedumbre y ternura de Cristo. Según Hodge, esto es la mansedumbre y ternura que son propias de Cristo y que por lo tanto sus discípulos están obligados a imitar.
La mansedumbre principalmente se refiere a la virtud interior. La ternura se refiere a su expresión externa. En este capítulo, Pablo alude a los escarnios de sus denigradores en Corinto. Estos le acusan de conducirse humildemente cuando estaba entre ellos, pero osado cuando estaba lejos. Sus detractores le consideraban como un hombre cobarde y asustadiz. Su supuesto coraje lo manifestaba cuando no corría peligro. Pablo se ocupa de responder al cargo que se presenta en su contra de ser contencioso, duro y pretencioso. Observen cómo él responde a estos cargos. Él no lo hace de una manera irrespetuosa, ruda, hostil, no. Siguiendo el ejemplo de su Salvador, él le dice a los corintios que él deseaba y que él prefería tratar con ellos con mansedumbre y ternura. Y esto ante gran provocación. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre tiene dos aspectos. Sobre todo es una actitud de sumisión a Dios. De esto se desprende una disposición para tratar paciente y afablemente al prójimo. R.C. Trench escribe que prauntes, traducida al español, mansedumbre, no solo consiste en la conducta externa de una persona, mucho menos en una mera condición o disposición natural, más bien es una gracia del alma entretejida en sus fibras más íntimas, cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios. Es el temperamento espiritual que nos permite aceptar su trato hacia nosotros como bueno y en consecuencia lo hacemos sin debate ni resistencia. En lo que respecta al nivel horizontal, la mansedumbre es una actitud humilde y afable que se manifiesta en una sumisión paciente ante la ofensa. Es libre de malicia y venganza. Es esa gracia espiritual que nos permite sobrellevar o soportar pacientemente la provocación y ofensa sin represalia contra aquellos que nos ofenden o nos injurian. La mansedumbre no significa debilidad, sino poder bajo control. La mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia, a la aspereza, a la falta de tacto. El hombre manso no se inclina a contender por sus derechos ni a insistir que sus puntos de vista personales sean aceptados. Su vida se caracteriza por la modestia y la discreción, porque la persona mansa tiene un concepto correcto de la soberanía de Dios, de sí misma y de su propia pecaminosidad, esta persona no es pronta a airarse. Tampoco se precipita a reclamar sus derechos. El Salmo 37 habla sobre la mansedumbre, habla sobre el hombre manso. Hendrickson dice que este salmo describe a la persona que no resiente, no guarda rencor, lejos de seguir rumiando las injurias recibidas, se refugia en el Señor y entrega su camino enteramente a Él.
Con mayor razón hace esto debido a que ha muerto a toda justicia propia. Sabe que no puede pretender méritos de ningún tipo delante del Señor, puesto que el favor de Dios significa todo para él. Ha aprendido a soportar con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tiene una mejor y perdurable herencia. Sin embargo, la mansedumbre no es debilidad. No consiste en tener una columna vertebral de goma. La característica de la persona que está dispuesta a doblegarse ante toda brisa. No, la mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación, la disposición a sufrir y no causar daño. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que le ama y que le cuida. Pues hasta aquí hemos visto algo de la naturaleza de la mansedumbre, de esta gracia espiritual que es fruto de la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, consideremos el ejemplo perfecto de la mansedumbre. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de la mansedumbre. Él es el ejemplo que todos nosotros debemos imitar. En su primera epístola, capítulo 2, versículo 21 al 23, Pedro declara: «Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros o por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia». He aquí, hermanos, el ejemplo de la mansedumbre, el ejemplo encarnado de la mansedumbre, aquel que debemos imitar. Aquel que tenía todo derecho en este mundo y no había cometido ningún pecado, aún así, ante el vituperio, ante la provocación, ante la ofensa, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Pues, cuando le ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué le permitió al Hijo de Dios encarnado continuar su ministerio a sus discípulos cuando estos discutían entre sí, cuando eran tardos para creer lo que Él les enseñaba? Cuando uno de ellos hasta se atrevió, injustamente, a reprenderlo. Cuando mostraban que su fe era débil, a pesar de todos los milagros que ellos habían presenciado, de aquellos milagros que el Señor había realizado. ¿Qué fue lo que le llevó al Señor a continuar enseñando, ejerciendo paciencia, sentándose con sus discípulos para instruirles en la verdad, cuando ellos no aplicaban a veces las cosas que Él les decía? ¿Y qué le siguió llevando a amar a estos discípulos cuando le abandonaron? Y aún, Pedro no fue el único que lo negó, también los demás se fueron. Y en ese sentido lo hicieron.
¿Qué fue lo que le mantuvo siendo el pastor de este pequeño rebaño? ¿Qué fue lo que le permitió seguir su ministerio cuando los hombres le vituperaban y le amenazaban? La gracia de la mansedumbre. La gracia de la mansedumbre. Y queridos hermanos y compañeros en el ministerio, si hemos de pastorear a nuestras ovejas según la voluntad de Dios, esta gracia debe adornar nuestra vida, esta gracia debe gobernar nuestro corazón. Moisés, el siervo de Dios, se distinguió por ser un hombre manso. El Señor tomó cuenta de la mansedumbre de este hombre. Sin embargo, cuando Moisés no ejerció esta gracia en un momento de debilidad, cuando él no ejerció la gracia de la mansedumbre ante la provocación pecaminosa del pueblo, este hombre pecó, y pecó seriamente, fuertemente, gravemente. Se enojó pecaminosamente contra el pueblo de Dios. Su enojo le detuvo de honrar a Dios delante del pueblo, y qué más, le robó la bendición de él poder introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿No nos enseña el Señor algo a nosotros? Las cosas que se han escrito, se escribieron para amonestarnos a nosotros. Esto nos dice cuánto valor Dios da a la mansedumbre. Moisés no pudo introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque en un momento dado no honró a Dios por no ejercer la gracia de la mansedumbre. Lamentablemente, algunos pastores tampoco pueden conducir a sus ovejas a un estado de madurez y mayor bendición espiritual, porque cuando son provocados por algún miembro o algunos miembros de la iglesia, no ejercen la gracia de la mansedumbre. Su falta de mansedumbre les impide ministrar eficazmente al pueblo de Dios mientras éste camina hacia la patria celestial. Probablemente esta es una de las razones por las cuales pastores no duran mucho tiempo en las iglesias. Es difícil llevar a una congregación de un lugar, de una condición de pañales espiritualmente hablando, a un lugar de madurez, porque habrá provocación. Muchas veces nuestras ovejas, sin darse cuenta, dicen cosas que hieren y hieren profundamente. Y si no ejercemos la gracia de la mansedumbre, entonces no podremos nosotros ministrarle a sus corazones, llevarles con nosotros, sentarnos pacientemente, explicarle las cosas, para poder llevarles a ser como el Señor Jesucristo y a crecer en el Señor Jesucristo y llegar a una condición de madurez espiritual. Pues hemos considerado la naturaleza de la mansedumbre. Hemos visto algo del ejemplo supremo de la mansedumbre. Ahora mencionaré algunos de los beneficios de la mansedumbre.
algunos de los beneficios de esta gracia. La mansedumbre lleva al pastor a sobrellevar las ofensas contra su persona para poder entregarse a pastorear a sus ovejas. Lleva o capacita al pastor a sobrellevar las ofensas contra su persona y aún su ministerio para poder entregarse pacientemente a pastorear a sus ovejas. La falta de mansedumbre no permitirá ayudar a las ovejas de Cristo cuando éstas necesiten guía y ayuda. Si el pastor se siente ofendido y deja que su ofensa controle su corazón, su enojo y resentimiento contra aquel o contra aquellas ovejas por esa ofensa o por agravios cometidos contra él serán obstáculos que le impedirán entregarse a estas ovejas para pastorearlas. Tal condición o resentimiento le llevará a ver a estas personas como sus enemigos, como sus adversarios y no como sus ovejas. El enojo, el resentimiento o la amargura opacará su mente. Le incapacitarán para buscar o percibir la mejor manera bíblica de afrontar esa situación o la mejor manera bíblica para ayudarles. No podrá haber la forma para ganar la buena voluntad, percibir lo que enseña o entender lo que enseña la palabra de Dios para tratar tal situación, porque su mente estará concentrada en lo que este hombre o esta persona me hizo. Fíjate todo el tiempo que he invertido en ellos, fíjate todo lo que la iglesia ha hecho, sin embargo estas gentes no lo aprecian. Perderá el tiempo porque no podrá buscar al Señor como debe buscarlo. Es elevar su corazón al cielo. Señor, dame sabiduría para poder tratar con una de tus ovejas, con amor, con ternura y con gracia. Mira que mi corazón ha sido afectado. Señor, ayúdame, permite quitar esto de mí, y así que yo pueda entregarme a tratar con mi oveja y enseñarle el camino por el cual o a través del cual esta oveja podrá agradar al Señor. La falta de mansedumbre no le permitirá buscar el bien o la restauración de la oveja descarriada, porque su preocupación principal será la vindicación de su persona. Esto no agrada al Señor. Y si Él permite que esa ofensa y la condición de su corazón siga afectando, esto levantará una pared entre Él y esa oveja, y el púlpito puede convertirse no en un canal de bien y de edificación, sino en un canal para atacar esa oveja. Su corazón se inclinará a alejarse de su oveja. La mansedumbre, por otra parte, nos capacitará para pastorear aquellas ovejas que nos ofenden o que en un momento dado nos vituperan. Nos permitirá soportar pacientemente la injuria o el agravio. Calmará nuestros corazones para que podamos pensar con cordura.
no nos dejará tomar represalia. Nos llevará a encomendar nuestra causa a aquel que juzga con justicia. En esto imitaremos al Señor Jesucristo, que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pastor, usted ha citado ese versículo. Hay que citarlo para que se grabe en nuestras mentes y nuestros corazones, queridos hermanos, porque esta es la manera que el Señor nos mostró para tratar con injurias, persecución, opresión, ofensas, etcétera, y esto calmará nuestros corazones, porque el problema lo presentaremos donde debemos presentarlo, delante del Señor. Lo dejaremos ahí, la carga será quitada de nuestros corazones, y ahora podremos entregarnos a nuestras ovejas con el corazón para llevarlas al Señor. Es verdad que esta oveja me ofendió, me hirió, me hizo daño, pensó y habló mal de mí sin razón, pero aún así es mi oveja. Fue por ella que Cristo vertió su sangre. A pesar de lo que esta oveja hizo, debe ser pastoreada para su santificación, restauración y preservación. La mansedumbre nos llevará a tratar a la oveja no según lo que merece por su ofensa, sino según indican las normas del amor. El amor no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La mansedumbre lleva al pastor a sobrellevar las ofensas contra su persona para que pueda entregarse a pastorear a sus ovejas. En segundo lugar, la mansedumbre animará a las ovejas a buscar el pastoreo bíblico de sus pastores. La mansedumbre animará a las ovejas a buscar el pastoreo bíblico de sus pastores. Cuando pastoreamos a las ovejas con mansedumbre y ternura, las ovejas se animarán a buscar nuestra supervisión, guía o cuidado pastoral. Se sentirán atraídas hacia su pastor, hacia su pastoreo bíblico. Pero un espíritu arrogante, contencioso, recriminador, un trato rudo, esto alejará a la gente del pastor y de su supervisión pastoral. Otro pastor correctamente dijo que la accesibilidad, la ternura, la afabilidad y el decoro son gracias que acompañan a la mansedumbre. La mansedumbre permite que la gente vea a su pastor como una persona accesible. La gente siente que puede acercarse a su pastor. Tiene acceso a él porque no le rechazará, no le recriminará, no será pronto a irritarse o a enojarse. Las ovejas se animarán a acercarse a su pastor porque lo ve como una persona agradable, afable, razonable, sensata, tratable y amable, que tiene control de su espíritu. Te pregunto, hermano, ¿desearías tú acercarte a una persona áspera, difícil de tratar, contenciosa, impulsiva, que se enoja por cualquier cosa y que actúa caprichosamente? ¿Te animarías a acercarte a aquel que te inspira temor porque sabe que
Probablemente esa persona reaccionará pecaminosamente. Creo que no desearás acercarte a esa persona. Nuestra gente no debe tener razón para pensar de nosotros de la misma manera. Por consiguiente, debemos vestirnos de la gracia de la mansedumbre. La mansedumbre del Señor atraía a las personas a acercarse a Él. Él usó la mansedumbre como un medio para atraer, para invitar a las personas a venir a Él. Él dijo: venid a mí, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La invitación a los pecadores a venir a Él estaba basada en la realidad de su mansedumbre. Si realmente queremos que la gente se acerque a nosotros para que podamos pastorearles, para que podamos guiarles, debemos ser hombres mansos y tiernos como Jesús. Nuestra persona y manera de conducirnos debe ser tal que, aunque nosotros no digamos las palabras del Señor Jesucristo, nuestras ovejas puedan percibir por nuestra conducta que encontrarán en nosotros un hombre o una persona mansa y humilde de corazón. Si el Señor hubiera sido una persona obstinada, ruda, contenciosa, caprichosa, arrogante, insensible, vengativa, Él no podría haber dicho: venid a mí, porque soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no solo permite que la gente vea a su pastor como una persona accesible, sino que también le vea como una persona tierna y afable. Una persona arrogante, ruda, contenciosa y vengativa no es tierna ni afable. Pero la persona mansa es tierna. Es tierna y afable porque la mansedumbre libra su corazón de la arrogancia, de la contienda y del rencor. Porque Pablo era un hombre manso, podía tratar al pueblo de Dios con ternura y afabilidad. En su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, él dijo a estos hermanos: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Este cuadro materno que Pablo presenta no llama a los pastores a ser personas débiles, afeminadas, cobardes. No. Lo que este cuadro muestra es que los siervos de Dios deben tratar con ternura a los creyentes como una madre o nodriza trata a sus propios hijos. La mansedumbre no solo viene acompañada de accesibilidad, ternura y afabilidad, viene acompañada también de decoro. La mansedumbre conducirá al pastor a la circunspección, a tratar a otras personas con respeto, aunque ellas no le hayan tratado de la misma manera. Pablo exhortó a Timoteo a ser un hombre manso y a llevar a cabo su ministerio con mansedumbre. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 11 dice: mas tú, hombre de Dios,
huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En la segunda epístola, capítulo 2, versículos 24 y 25, Pablo le dice a Timoteo y el siervo del Señor, no debe ser desdeñoso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente o con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. El siervo del Señor no debe ser un hombre dado a la contienda, sino amable, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo con mansedumbre. Esta mansedumbre implica decoro. Por esta razón, cuando Timoteo va a corregir al anciano, debe hacerlo con decoro y con respeto. Timoteo, cuando vayas a corregir a un anciano, no te olvides del respeto con que debes tratar a una persona mayor que tú. Tu oficio o posición como pastor no te libra de las normas del amor, del decoro con que tú debes corregirlo. No le corrijas con dureza, sino más bien exhórtalo como un padre. A los más jóvenes como hermanos. Comentando sobre este asunto, William Hendrickson dijo, en el curso de su obra pastoral, Timoteo tendrá a veces que corregir las faltas de algunos de los miembros de la iglesia. Ninguno de estos debe ser tratado con aspereza, especialmente los miembros mayores de la congregación. En vez de tratar duramente a los que necesitan corrección, Timoteo debe amonestar. El verbo usado en el original, en el capítulo 5, versículo 1, significa llamar aparte. Este llamar aparte puede ser con el propósito de alentar, consolar, exhortar, rogar, apelar o amonestar. Es obvio que este último pensamiento es predominante en este pasaje. Ahora bien, debería enfatizarse que aquí también Pablo conserva un hermoso equilibrio. Por una parte, no quiere que Timoteo pase por alto a la gente de mayor edad, permitiéndole seguir en sus pecados. Por otra parte, desea que sean tratados con el debido respeto. Timoteo debe amonestar al anciano como si éste fuera su propio padre. Y con cuánta consideración, con qué tacto, gentileza y moderación trataría una persona tan íntimamente ligada a él. Timoteo debía recordar que su posición de líder en la iglesia no justificaba que él fuera irrespetuoso, aun cuando las personas que él pastoreaba debían ser corregidas. Su autoridad como pastor no le eximía de honrar a cada miembro de la iglesia según su edad, sexo y posición. Su oficio no le daba el derecho a tratarles con desdén o a tratar al anciano como si fuera un niño. El siervo de Dios no debe reaccionar como un perro bravo cuando es provocado, o ladrar cada vez que alguien no está de acuerdo con su punto de vista doctrinal, o con su posición, o cuando alguien ataca las enseñanzas que tanto ama y aprecia. El pastor debe tratar a cada miembro de la iglesia con el respeto que demanda
la edad de esa persona, la experiencia, el sexo o la posición de esa persona. Lamentablemente, vivimos en una sociedad donde este principio se ignora. El igualitarismo y el feminismo, con su afán de eliminar las diferencias, toda clase de diferencias, toda distinción establecida por Dios, socavan el orden social establecido por Dios en la creación. Resultado, el respeto que se debe a los ancianos o personas mayores ha desaparecido en ciertos círculos. El joven habla al anciano como si fuera su panita o su cuate, su igual. Los niños no hablan a las personas mayores con respeto. No respetan la autoridad de sus padres. La mujer no respeta a su marido. Y tristemente tenemos que decir aún en ministros, hablan a otros ministros con mayor experiencia, edad y otras cosas, como si ellos fueran sus iguales. Hermanos, paridad de autoridad entre los ancianos no quita, ni reduce, ni elimina el amor, el respeto, el decoro. Al contrario, la piedad promueve estas cosas. Aunque todos somos iguales en lo que respecta a nuestra dignidad como seres humanos creados a la imagen de Dios, esto no elimina el orden establecido, el orden social establecido por Dios en la creación. Por esta razón, la Biblia demanda que nosotros, los pastores, tratemos al anciano no como si nosotros fuéramos su igual en todo aspecto, sino como aquel que es digno de un honor especial. Hermanos, la experiencia no se compra, la experiencia se vive. Y aunque tú tengas más teología que él, y tú hayas ido a un seminario, y tú puedas usar el griego, el arameo, lo que tú quieras, el latín también, eso no te dice que tú tienes la misma experiencia que ese hombre que tiene 70 años de edad. No. Y la mansedumbre, hermanos, y el decoro, y la sabiduría, nos da el entendimiento, eso no es así. Yo podré conocer mucha teología y tener muchas cosas a mi favor, pero muy probablemente aquel hombre de edad, porque tiene mayor experiencia que yo y ha andado los caminos del Señor y con el Señor mucho más tiempo que yo, él puede tener cosas para enseñarme a mí. Oh, hermanos, que Dios nos permita vestirnos de la gracia de la mansedumbre. A las ancianas Timoteo tenía que tratarlas como a madres, a las jóvenes como hermanas. La mansedumbre no elimina, sino que promueve el decoro. Ahora es necesario hacer una salvedad. La mansedumbre no significa que el pastor no puede aseverar la verdad con fervor, firmeza y autoridad. No significa que no puede mostrar su disgusto, desaprobación o indignación ante el mal, ante el pecado o la impenitencia. O que el pastor nunca puede reprender severamente a los que persisten en pecar o se oponen a la verdad. Un concepto equivocado de la mansedumbre ha llevado a algunos a pensar que si el pastor reprende o muestra su indignación santa, él no es un hombre manso. Esta manera de pensar es incorrecta. La mansedumbre no prohíbe al pastor hablar con autoridad, fervor y firmeza.
No le prohíbe mostrar su indignación cuando es legítimo. No le prohíbe reprender severamente cuando es necesario. En su epístola a Tito, en el capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. En Tito capítulo 1, versículo 12, Pablo dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por esto, repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe. La mansedumbre no prohíbe la indignación justa. La mansedumbre detiene al hombre de la indignación carnal, pero no le prohíbe mostrar su indignación santa cuando es necesario. Moisés no fue reprendido por su ira o indignación santa, sino por su enojo carnal. Enojo que le detuvo de honrar a Dios delante del pueblo. Pero cuando Moisés se encendió en ira por el pecado escandaloso del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había violado la ley de Dios, porque el pueblo estaba mostrando su ingratitud hacia Dios, cuando él se indignó, él no pecó. Al contrario, si no se hubiera indignado, hubiera pecado. Éxodo 32, 19 declara que al ver el becerro y las danzas, se encendió en ira. Esta fue una ira santa. Si Moisés no hubiera mostrado su ira en aquel momento, hubiera pecado contra Dios, hubiera socavado la verdad. Jesús también se enojó, sintió y manifestó indignación. Marcos 3:5 dice: y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Marcos 10:14 declara: pero cuando Jesús vio esto, se indignó, su ira como indignación honraron a Dios. Su indignación, su ira, fueron actitudes consecuentes con la mansedumbre. Oh, Jesús y Moisés no pecaron, porque la motivación de su ira o indignación no surgieron de una pasión pecaminosa. Aquello que les indignó fue la ofensa contra la bondad, santidad y gloria de Dios. Por otra parte, es necesario aseverar que la ira o la indignación de Moisés y Jesús no fueron las características que destacaron sus personas o ministerios. Y esto es importante. Generalmente algo no está bien cuando aquello que destaca un ministerio pastoral son las reprensiones severas que continuamente se emiten desde el púlpito en la iglesia. Lo que caracterizó a nuestro Señor no fue que Él continuamente tomó el látigo y empezó a dar latigazos a diestra y a siniestra. Algo no está bien cuando aquello que caracteriza a un ministro como patrón son sus arranques de ira e indignación. Cuando Moisés fue vituperado por su hermana María y por Aarón, él no abrió su boca para quejarse, sino que encomendó su causa a Dios. Cuando Cristo fue vituperado, no respondió vituperando. Así estos hombres de Dios sirvieron. Así sirvió nuestro Señor. Si hemos de reaccionar correctamente ante los múltiples vituperios
injusticias, agravios y ofensas contra nosotros en el ministerio, debemos ejercer la gracia de la mansedumbre. Si esta gracia no gobierna nuestro corazón, nos encontraremos luchando contra nuestra gente. El púlpito se convertirá en una plataforma para expresar nuestro disgusto, resentimiento y amargura contra aquellos que nos vituperan, con aquellos que no están de acuerdo. La disposición de un espíritu manso y tierno nos enseña que debemos asumir una actitud humilde, paciente y sumisa ante la injuria, que debemos guardar el corazón de la malicia y la represalia, y encomendar nuestra causa a aquel que juzga con justicia. Ante la injuria, las calumnias, vituperios, falsas acusaciones, debemos imitar el espíritu de David expresado en el Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. He aquí algunos de los beneficios de la mansedumbre. Esta permite que el pastor supere o sobrelleve las ofensas para poder ayudar a sus ovejas. La mansedumbre animará a las ovejas a buscar el pastoreo bíblico de sus pastores. Le verán como una persona accesible, tierna, afable y decorosa. En tercer lugar, la mansedumbre nos permitirá ministrar correctamente a los incrédulos. Aunque debemos presentar, explicar y aplicar la ley moral a los incrédulos para que ellos se conviertan o sean convencidos de sus pecados y se conviertan al Señor, para que ellos vean su condición, necesidad y busquen el remedio que ofrece el Evangelio, nunca debemos pasar por alto que nuestra manera de tratarles debe ser un ejemplo de la mansedumbre y la ternura. No debemos pagar al incrédulo mal por mal. No debemos alejarnos de ellos por su incredulidad y dureza de corazón. Debemos vestirnos de mansedumbre para que podamos corresponder correctamente a sus vituperios y así podamos, por todo medio legítimo, impartir el conocimiento de la verdad salvadora que conduce a la salvación. Si nosotros somos fieles a Cristo y a las almas de los hombres, queridos hermanos, seremos injuriados, vituperados. El diablo, por medio de sus emisarios, nos atacará fuertemente. Tratará de provocarnos a la ira. ¿Para qué? Para desacreditar y neutralizar nuestro ministerio, para apartarnos de nuestras ovejas. Queridos hermanos, por amor a Cristo, por amor a las almas de nuestras ovejas, no se lo permitamos. Agarrados del Señor por la oración, entreguémonos a ejercer la gracia de la mansedumbre. Hemos considerado la naturaleza, el ejemplo excelente y supremo de la mansedumbre y algunos de los beneficios de la mansedumbre. Ahora bien, permítanme en algunos minutos más para hablarles de cómo podemos cultivar esta gracia. Cómo debemos cultivar esta gracia.
imitando al Señor Jesucristo. Imitando al Señor Jesucristo. ¿A usted no le ha pasado que ha sido vituperado, acusado? Cosas que usted nunca podía imaginar se podían pasar, le pasaron. ¿Qué usted ha hecho? Hermanos, en ese momento tenemos que clamar a Dios. Me acuerdo en una ocasión que le decía yo en oración al Señor, Señor, yo lo voy a poner de esta manera aquí. Yo no soy digno de desatar los zapatos de Job. Pero, oh Señor, ayúdame para que yo no caiga en lo que él después cayó. Dame un espíritu libre de amargura. Si tú no ejerces la gracia de la mansedumbre, la amargura te agarrará. La amargura te agarra, entristeces al Espíritu de Dios y no hay unción, no hay bendición. El pueblo de Dios sufrirá. Querido hermano, aquello de lo que te hablo no es cualquier cosa, es esencial para un ministerio que dure a través de los años y aun cuando tú mismo seas atacado, tu misma gente que te conoce por años, sea la que venga a defenderte. No, no, a ese hombre nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque ellos han visto mansedumbre. Porque han visto no un espíritu de amargura en el púlpito año tras año. Un espíritu que quiere vindicarse. No, hermanos, no. Encomendamos nuestra causa a aquel que juzga justamente. ¿Y saben lo que eso nos permite? Que cuando en el pensamiento vienen las imágenes de aquellos que nos han ofendido, ahí mismo podemos tranquilamente elevar una oración al Señor para que Dios bendiga a tales personas. Hay que ejercer mansedumbre, porque se trata de mi gente, se trata de la verdad, se trata de Dios. En el momento en que se va esa mansedumbre, terminó el ministerio. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen la salvación. Y si nuestra gente va a alcanzar madurez espiritual, tenemos, nos urge ejercer la gracia de la mansedumbre. Imitemos al Señor. Y aun cuando le crucificaron, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estudiemos y consideremos la vida emocional del Señor Jesucristo, especialmente en los evangelios, para ver cómo Él reaccionó ante el agravio, la ofensa, la dureza de corazón, la incredulidad de la gente, la ingratitud, los ataques contra su persona. Entonces, animémonos a imitar su ejemplo. En segundo lugar, estudiemos y repasemos periódicamente aquellos pasajes que hablan de esta gracia. Estudiemos periódicamente aquellos pasajes que hablan sobre esta gracia, como el Salmo 37, Primera de Pedro capítulo 2, capítulo 5, versículo del 5 al 7. Realmente toda esta epístola nos habla de cómo debemos reaccionar contra la persecución, las aflicciones, el maltrato.
Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. El libro de Proverbios. Hermanos, y si vamos a crecer en esta gracia, consideremos el gran valor que la Biblia da a la gracia, que Dios le da a la gracia de la mansedumbre. Primera de Pedro 3:4, que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu manso y tierno y sereno, lo cual es valioso, precioso delante de Dios. Bueno, parece que a Miriam y a Aarón no le gustaba que Moisés se casara con una trigueñita. No le gustó que él se casara con una mujer cusita. Y hablaron en contra de Moisés. Y Moisés se quedó callado. Pero Dios vio el espíritu manso de Moisés. Precioso delante de él. Y ya ustedes saben lo que pasó. Moisés no tuvo que hacer nada. Queridos hermanos, si vamos a cultivar la gracia de la mansedumbre, imitemos los ejemplos vivos de la mansedumbre. Imitemos los ejemplos vivos de la mansedumbre. Si Dios te pone a ti en un fuego de la prueba, es una gran oportunidad para que tú, agarrado de Él y de sus promesas, ejerzas la gracia de la mansedumbre. Y cuando la gente te ve con esa paciencia, con ese amor, la manera en que tú tratas aún a aquellos que te han vituperado, la gente dice, pero ¿cómo es posible que todo esto le haya pasado y aún así este hombre esté tranquilo, este hombre piense bien, busque el bien de aquellos que le han hecho mal? Ciertamente, esto viene del cielo, esto no es algo que producen los hombres. ¿Y saben lo que va a pasar? Que cuando nuestra gente ve esa clase de ejemplos, la Biblia aplicada en el poder y la gracia de Dios, esto les ayudará a ellos también, ¿a qué? A ejercer la gracia de la mansedumbre. El mundo no aprecia estas cosas, pero para el Señor estas cosas son preciosas. Y si pudiéramos decirlo, esta es nuestra mejor defensa. Esta es nuestra mejor defensa. Y sobre todo, hermanos, cultivemos la gracia de la humildad. Cultivemos la gracia de la humildad. No pensemos más alto de nosotros de lo que realmente debemos de pensar. De manera que si alguien nos ofende, esto nos permite a nosotros a no sentir ese agravio más profundo de lo que debemos sentirlo. Porque ¿qué somos? Es más, tenemos que decir, nos están acusando, nos están haciendo daño por eso. Son unas, si supieran lo que hay en el corazón y en nuestra mente, la corrupción que hay aquí todavía. Qué bueno que no lo saben. Nosotros tenemos que tratar con eso. Pero hermanos, no pensemos que somos más de lo que realmente somos. Haya pues en nosotros esa actitud humilde. Y esto nos ayudará a ejercer la gracia de la mansedumbre. Tratemos, hermanos, con seriedad las amonestaciones bíblicas contra la falta de la mansedumbre. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener ministerios prósperos y bendecidos por la presencia de Dios,
no porque podemos manipular a la gente o porque estamos cediendo terreno en cosas que no debemos, sino que tenemos que mantenernos firmes. Que Dios continúe bendiciendo nuestros ministerios, porque la mansedumbre atrae a los hombres, no a nosotros, sino a Cristo y a la verdad que queremos proclamar del Señor. Oremos. Padre, gracias por estas exhortaciones para nuestras almas. Cuánto las necesitamos. Perdónanos cuando no hemos reflejado al Señor Jesucristo en nuestros hogares, con nuestras esposas, nuestros familiares y nuestros amigos. Ayúdanos para que esta gracia abunde en nosotros. Da claridad, ayúdanos a ver la importancia de esta gracia en el ministerio, para que podamos llevar a las almas al cielo mientras las dirigimos por tu palabra. Ven pues y ayúdanos, que esta gracia y la palabra de Dios atraiga muchos a Cristo. Te lo suplicamos en él. Amén.